Bueno, en primer lugar, desde que llegamos hace un año, 7 meses, hemos tratado de alguna u otra manera ir mejorando el parque automotriz de todos los vehículos que cumplen funciones del aseo de la ciudad, el traslado de agua, hornito, michilla, vehículos que tienen funciones distintas, extracción lateral, extracción de cola, un segundo camión, el otro está en condiciones, porque hay sectores que no llega el camión de extracción lateral y por ende tenemos que tener una extracción de cola. Y este tiene también funciones para sacar los contenedores chicos que están en el borde costero, y creo que es parte de todo la reposición de los vehículos que vamos a tener en esta oportunidad. Estamos hablando de alrededor de 5.000 millones de pesos que hemos comprado en vehículos. Todas las maquinarias para el vertedero por 2.360 millones. Además, prácticamente casi 260 millones en los dos camiones que llegaron hace un poco tiempo atrás, que son aljibes de 20 metros cúbicos cada uno. Hoy día este compactador de extracción de cola, que viene también a aumentar como 160 millones más o menos aproximadamente, es el valor de la inversión. Y tenemos 8 camiones más que son parte importante de esto, que también se están aumentando el parque automotriz. Toda la gente sabe que al llegar al municipio nos encontramos con un desastre de vehículos, más de 25 vehículos que están verdaderamente chatarra, estaban todos, gran parte funcionando, hay unos más antiguos, pero creo que no puede ser que ingresen por una homocinética y terminen sin inyectores. El desorden que hubo, no me gusta hablar de la gestión anterior, pero para que la gente sepa, este es parte de reposición. Ni en mis 25 años de alcalde anterior viví lo que estoy viviendo hoy día. Y por ende, entre seguir llorando sobre la leche derramada, mejor es invertir, ir mejorando, pero para que los vecinos entiendan que nosotros trabajamos para ellos. Cada vez mejoramos, estamos preocupados desde que llegamos en esta última vez, y a muchas no les gusta que yo hable de números. Hoy día, entre la inversión de vehículos, maquinaria, las obras, superamos los 24 mil millones, y ayer le pregunté a Ailín, estamos bordeando los 28 mil millones de pesos. Esta es una gestión, ni en 3 años la tuve la oportunidad antes. Entonces yo creo que estamos trabajando para los vecinos, mejorando los espacios públicos, pero para tener la ciudad limpia tenemos que tener implementación, y el camión es parte de la implementación necesaria para llegar a Hornito, a la Escaleta, y también a la Escaleta, a Michilla, para sacar la basura que dejan hoy día, y especialmente ahora en verano, cuando las playas se desbordan y la gente en alguna u otra manera no tiene la preocupación de dejar la basura donde corresponde, sino que la tiran en el cerro, en cualquier lado. Y lo otro, les pido por favor a la gente que ve este video, cuando van a las playas, por lo menos hoy día hay baños químicos, hay algo simple que se vende en cualquier parte, que son las partes donde venden cosas de veraneo. Por favor, no echen la defeca en bolsas de nylon y después la tiran dentro de los contenedores, y que los pobres trabajadores que andan trabajando muchas veces se les revientan en su cara y en todo. Entonces creo que cuando hablamos de ciudad limpia, cuando queremos hablar de turismo, bueno, nosotros estamos cumpliendo, pero queremos que también el vecino que es beneficiario tenga la responsabilidad de apoyarnos, porque siempre nos vemos desbordados, nosotros cumplimos, pero no hay un amor recíproco. Siempre está para un lado y en el otro. Siempre la gente está en la crítica porque no le sacaron la basura, que no pasaron un día, pero vean los contenedores nuevos, 300 contenedores nuevos, de esos de 3.100 litros, pero en el entorno ya está habiendo basura porque no tienen la capacidad de entender que nosotros trabajamos para ello, y por lo menos sacar la basura y echarla adentro. No a granel, por favor, en bolsa. Vamos con los nuevos camiones, vamos a activar los soterrados. En Alemania, en Francia, en los Países Bajos funciona. ¿Por qué acá no? ¿Por qué? Porque están en mejillones, porque acá la gente es distinta a ellos, a los europeos. Yo creo que es un tema de responsabilidad y un tema de entender que la calidad de vida de los vecinos la mejoramos en el municipio, pero compartido lo haríamos mejor.